jueves 30 de mayo se conmemora el Día del Corpus Christi, una celebración basada en el calendario lunar, que tiene lugar 60 días después del Domingo de Resurrección, es decir, el jueves de la segunda semana tras Pentecostés. Se trata de una fiesta que celebra la Iglesia Católica, cuyo origen se remonta al año 1208, cuando la religiosa Juliana de Cornillo propuso celebrar una fiesta en honor al cuerpo y sangre de Cristo. El Corpus Christi busca ensalzar el sacramento de la Eucaristía, cuyo significado es acción de gracias. Corpus Christi, cuerpo de Cristo, o solemnidad del cuerpo y la sangre de Cristo, antes llamada Corpus Domini, cuerpo del Señor, es una fiesta de la Iglesia Católica destinada a celebrar esta Eucaristía. Su principal finalidad es proclamar y aumentar la fe de los creyentes en la presencia real de Jesucristo en el Santísimo Sacramento, dándole públicamente el culto de adoración. Noticias TVT.